Hola, quería grabar este video súper rápido para pasarles un tip que a mí en lo personal me es súper útil y fundamental para mi supervivencia en hipoglucemias. Un síntoma que a mí me sucede mucho, sé que esto varía de persona a persona, pero algo que a mí me pasa es que las manos, o sea, no me responden. No tengo, así es como de las primeras cosas que me pasan en una hipoglucemia. Y muy, muy a la mala he aprendido que necesito tener cosas de fácil acceso o que no requieran tantísima fuerza para abrir cuando estoy en una hipoglucemia. Entonces, algo que he estado utilizando últimamente es, o sea, por ejemplo, este tipo de empaques cuando yo estoy en hipoglucemia para mí son súper difíciles de abrir. Y si están tanto tiempo solos como yo o simplemente quieren garantizar que van a tener acceso a un pues snack treat, como le quieran llamar, para la hipoglucemia, para tratar la hipoglucemia de fácil acceso, pues es, o sea, tener los empaques abiertos. Y bueno, yo lo estoy poniendo en esta bolsita. Pueden utilizar una bolsa Ziploc, o sea, una bolsa Ziploc es infinitamente más sencillo de abrir que este tipo de empaques, porque no requieren fuerza, solo requieren así como jalar. Esta yo la compré en Amazon. La razón por la que yo compré este tipo de cosas es porque no me gusta el tema de los plásticos de un solo uso, entonces procuro tener cosas que sean reutilizables. Obviamente, si van a poner solamente su treat de hipoglucemias, pues pueden reutilizar su bolsa Ziploc un millón de veces. Entonces, si esta les interesa, creo que lo venden en Amazon y les puedo dejar el link. Son así como súper resistentes y pues son para poner todo. Entonces, lo único que hago es meter todas las cositas aquí, todas las gomitas, para que cuando lo necesite y tenga una hipo, obviamente pues lo ideal es que no se presentara nunca, pero sabemos que se presentan. Pues esté en esta presentación y solamente le tenga que hacer así y no esté batallando muchísimo con lo de las manos. Insisto, esto a mí me sirve bastante porque para mí uno de los síntomas que más característicos son durante una hipoglucemia es una debilidad en las manos bastante. O simplemente si tienen pequeños, creo que puede ser una excelente opción que les pongan las cosas en una Ziploc, porque también, por ejemplo, personas que utilizan refresco, cosas así, o sea, la tapa rosca, o sea, todo es como bastante complejo, ¿no? Tengo estos, o sea, simplemente abrir el tubo de las tabletas de glucosa a veces ni siquiera es como tan sencillo. No sé por qué, creo que es como un poco de error de diseño, de conocer bien a la población a la que se están dirigiendo este tipo de productos. También hay otros que es como de este mismo tipo de marcas en líquido. Ahorita se los enseño. Esto. O sea, la rosca es bastante compleja de abrir también. Entonces, asegúrense que si les van a mandar, por ejemplo, a sus hijos algo para que ellos solos atiendan la hipo, o si ustedes van a estar solos o como sea, pues asegúrense de hacerse la vida un poco más sencilla y tener cosas que se abran fácil y cosas que ya sepan ustedes que les van a servir. Pero bueno, este solo es un pequeño tip para que en la vida se nos sea más fácil y podamos tratar hipoglucemias más efectivamente. Cuídense.